que salió con un... Tienes casi 50. 50. La que le dicen tortuga. No, no, no. Yo tengo una amiga que tiene 50 y está separada. No, no es la tortuga. No. A ratos le gusta ser como la tortuga, pero no, pero no. No, tiene 50, tiene 50. Qué desordinaria, Raquel. Perdón, eso me lo dijo el director. No, pues si estamos hablando... No, no, yo es que no sabía. Estamos hablando serio. ¿Sabes que el otro día en un programa, no sé qué día fue ya, que yo dije, ay, no sabía que eso, lo que sigue después de la tortuga? Por eso me dio risa. Completa la oración, la no sabía. La tortuga. Sí. Ya, cuidado. ¿Sabes por qué? Sí, pues, porque andaba en la casa ya, antes. Ya, pues. Bueno, ay, pues, si te la... digamos las cosas para que la gente se pueda reír en la casa. Sí, pero no, yo no sabía. Ay, no sabía, pobrecita ella, te lo juro, por no se la reí, no sabía. Se lo estoy haciendo desatornillo de la risa. Por eso me reí, porque me imaginé. ¿Y la tortuga coja? ¿Te la sabía? No. ¿Cuál es la tortuga coja? No cacho. ¿Cuál es la tortuga? No se sabe la tortuga. No, ¿cuál es la tortuga? ¿Se acuerdan cuando hubo un reality, no me acuerdo cuál era, que había un cabro que lo pillaron con los pantalones abajo, con una niña en camarines después de hacer un show discotequero? Ay, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Es que pues lo lió... Ya, pero a lo mismo, ¿cuál es la tortuga coja? La tortuga coja. Así se puede decir, se obviamente. Sí, pero se puede decir siempre que no lo malinterpreten. Hazlo por light, hazlo por light. ¿Es la tortuga? Con la cabeza adentro y la otra pata levantada. Yo creo que esto. Mauro. No, no, no caché. No caché. ¿Le vas a creer que no entendí? La tortuga coja, po. Eso lo voy a tener que sacar. Es que no sé. Es como por los dos, ¿cachai? Sí, pero que absurdo. Estamos tirando una broma. Ya, bueno. Que fue ya. Famoso por la avancemos, no entendí nada. Contar, no entendí. Yo estaba contando una historia. Debo estar tonto. No, no, no. Yo estaba contando una historia súper profunda y les pido que me la escuchen. Tengo una amiga. ¿Sabes que no se puede hablar con ya, pero él? Pero habla, no lo inflige. No, porque anda loca. Se anda loca. Anda y desatada. Desatada. Pues, desde que, ¿sabes qué? ¿A qué te dicen? Todas las cosas que me pasan en la vida. El toro. Tú fuiste a la India y llegaste qué? Tan raro. Estás como la papa Ascuñana en soltera otra vez. La papa Ascuñana, así está ahí. Como la papa Ascuñana. Ya. Ya. ¿Y qué querías? Ay, bueno, qué entonces tengo una amiga que tiene 50, separada. Separada. ¿Con no hijos? ¿Cómo le dicen a tu amiga? Porque todos. No, tenemos... está separada. Tiene dos hijos. Tiene dos hijos. Oye, ¿podemos hablar eso? En serio, weón? No, weón. Estoy tratando de poner el tema porque si no vamos a terminar de la cintura termina abajo. Termina la historia, hombre, ya cálmate. Oye, dice el director que la ubica y le dicen la llanta de camión. Ya, no voy a contar nada. ¿Sabes qué? Oye, ¿tú cómo caí en eso? ¿Cómo tú caí en eso? Soy tú eres la que pone. No. Soy tonta. Entonces me dice el director, dile nomás. Y yo confío en el director. La cordura. Tú tenés que poner la cordura sí, en este pero, programa. ¿Por qué le dicen la llanta de camión? Hay que... No, si igual es bueno el chiste, pero no es para ahora. La pantufla. Ya. Le dicen la pantufla a tu amiga. ¿Sabes cuál es la pantufla? Se la ponen caminando. Ya, ¿sabes qué está gustando? Mauro, este programa no va a poder ir. ¿Eh? No. Van a tener más edición después. Ay, qué pa' qué te bonita a hacer. No, si es mal. Pero mira lo que estamos Oye, hablando. Estamos muy no lo de la pantufla. Ya, por favor. Ya, sí, controlémonos, Reque. Nos van a retar de arriba, man. Nos van a Pablo Galleguillo, la tú eres el que empieza con la cultura. No, Mauro sí. Caro. No, es Mauro Caro el que él está, le dijo que le decía la llanta de camión. Señora, el yo no participo de estos chistes de la cintura para abajo, me cargo. Y yo saqué el pantufla de Felipe Avello, que le mando un beso, un abrazo, que me encanta verlo. Esa bueno, está amiga delirante de las cosas que está haciendo. ¿Y qué pasó con tu amiga? Ya, 50. Se volvió la historia, porque tanto que weamos. ¿Cómo le decís tú a tu amiga? No, le digo él no por el nombre. Oye, pero mi amiga que tiene 50, esto es para ti, Jordi, que estáis dispersos. Tengo una amiga que tiene 50. Ya vayas a la chucha, sabes que no voy a contar nada. Ya, me aburrí. Avísenme cuando pare esta historia. Yo se enojó. Voy a chatear. Ya, no, porque a ti te gusta que te escuchen. Ya, este es un... pero, ay, no te pongas así. No, ya. No, ¿qué pasó con tu amiga? Este se puso se flaco, se puso más. No, te estoy contando una historia hace una hora. Ya, sabemos que tu amiga es 50 años. Sigue la historia, po. Se metió con el Millennial. Estoy como la Pati Maldonado. Nunca vayas a... Es un garabato al aire. Pesado, si era una acotación divertida que estábamos. ¿Qué pasó con tu amiga? ¿Algo más? Díganme alguna excepción más. Le dicen la jirafa, ¿qué? No, la leona, la elefante, no, ¿qué? Ya. ¿Qué pasó con tu amiga de 50 años?
una amiga que tiene 50 años, tiene, es separada con hijos. Ya. Y salió con un millennial ya. De 40. De 40. Y ah, 10 años, ya. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Pero millennial no, no, de 40 no, sí, es 35, 35, 40. 35, 40. Nosotros ya tenemos 50, que vamos a hablar de la crisis de los 50. Entonces, sale con este, se volvió loca. ¿Por qué? Ah, le encantó. Lo pasó increíble. Carretearon toda la noche. ¿La entretuvo? Fueron, claro, porque ella tiene 50 y de repente me dice, bueno, salí con un compadre. Si tú salís con un gallo de 50 y tanto, te lleva a comer. A comer. Sepo. Ya, Mauro, estoy hablando en serio. Te lleva a comer y después te lleva para la casa, ¿cierto? Obvio. Te saca a comer. Y te hace chupete. ¿Cachai? Y te hace chupete. ¿Sí? Te hace chupete, pero ¿pero para cuánto tiempo? No, un rato. Y ella salió con este gallo y el gallo la sacó a bailar toda la noche. Fueron a bailar toda la noche y llegó como a las 7 de la mañana a la casa. Lo pasó la raja. Dice que a tu amiga le dicen la mujer. ¿Qué ya, no, de verdad. ¿Saben que, amiga, en su casa, usted vio que lo intenté? No. Lo intenté, ya, ¿no? Ya, pero ¿qué le pasó? No, espera, le encantó. No, es que voy a pagar una cuenta al banco. Ya, ya, weón. Voy a pagar ya, una cuenta al banco. Cállate, no. Jordi, déjate de reír. Oye. No, ¿qué? No, no, si no voy a decir. Voy a pagar una cuenta al banco. Que te... ¿quién tiene el Digipass? ¿Me lo puedes pasar, por favor? Es única, weón. Pero, ¿por qué, señor director? Déjeme tranquila, José, que me han echado. ¿Me puedes traer la tarjeta de seguridad ya, del banco para hacer la transferencia? ¿Qué te pasó? Porque pues, tengo que pagarle lo pasó un maestro. Bien con el tipo de 10 años menor. Sí. Ya, ¿y qué le pasó? Se ¿cuánto le duró? Se le hizo chupete y después no quería proyectarse porque es millennial. Básicamente. Pero era un poco más largo, obvio. Pero efectivamente. Sí. Entonces, ¿él no quería proyectarse o ella? Es que es que no es solo eso. Salió con el gallo. Toda la noche lo pasó la raja. Ya. Se embalaron, pa, todo bien, increíble, y el gallo le dice, me encanta. Y al otro día de nuevo la llama, la invita ¿ya? a salir, la pasa a buscar temprano, la regocija, toda la historia de ella. Pero mira, salió 3 días seguidos, lo pasaron increíble. ¿Sí? La gallo dijo, acá hay onda, me enganché, la energía de un pendejo increíble. Y al tercer día no la llamó más. ¿Sabes cómo se llamó? Espérate, no la llamó más. Y de repente, una semana, 2 semanas, y de repente un día, 3 semanas después, la llama. Le manda un mensaje y le dice, ¿en qué está ahí? ¿Te tinca que hagamos algo? Y tu amiga le dijo que ¿por sí. ¿Por qué no te vayas un rato a la...? Porque ella es de otra escuela, es más grande. Así son los millennials. Eso se llama ghosting. ¿Vos crees que ghosting. Me dicen la aguja? ¿Qué es la aguja? La Raquel sabe, güey. ¿Qué es la aguja? No, voy a... No. Después comerciales les ¿cuál digo. Es la aguja? No me haga hacer una mención porque no puedo. No. Eso se llama, eso que acabas de escribir, José Miguel, se llama ghosting. Ghosting es cuando... Es un tema digital muy de los millennials y es cuando tú le haces ghost, en inglés significa fantasma. Cuando tú le haces un fantasma a alguien, cuando dejas de aparecer, dejas de llamar. ¿Pero por qué? Dejas... Si estás embalado, lo pasaste la raja. Porque los millennials son muy así. Bueno, ¿tú estás así ahora, po? ¿No? Sí, tú decís, hay que enamorarse un fin de semana y después chao. Es la misma actitud. O sea, de los 58 estás en los 35. Soltero. Emocionalmente sí. Sí, eso. ¿Ya qué te dijeron ahora? ¿Quién es? Que el director tiene una amiga que le dice en la Trans Santiago. ¿Por qué? No puedo decir. ¡Oh! ¡Ordinario! ¡Mauro Caro, güey! Pensé que era porque la evadía. ¿Cómo le dicen a esta señora esa ordinaria? Es porque, me van a echar es porque no la, parece que todo el mundo la evade. No. ¡Ya! ¡Exactamente! ¡Ya, no! Sí sé, pero es para... Porque todo se sube por atrás, obvio. No. Obvio. No tienen la broma y no lo podemos hacer el remate. No, córtenla. Ya. Basta. No puede hacer la mención ahora. Ah, dice que tiene otra amiga que le dicen la wincha embalaje. ¿Por qué? No, me cae. ¡Ay, qué atroz! Oye, no, eso no lo podemos decir. No. Tú sabes lo que... Yo no sé qué está pensando la gente en la casa. Ya. Yo tengo una amiga que le dicen la torta. ¡Cállate! ¡Ustedes empezaron! Ay, ¿por qué no poner el aire? Ya, pero no voy a decir por qué. Bien, está puesto el aire. Por favor, ¿qué tengo que hacer ahora? Una mención. Y vamos a hacer un programa serio. No se puede, no se puede. Ya. Ya, respiramos. Ya, basta. Respiren. Ya. Vamos. Atención, te